Esto no puede continuar así. Yo no lo voy a permitir. Y tampoco el gobierno nacional. Oye, Emilio, ¿y tú no estarás poniendo las cosas más grandes de lo que son, chico? Deja la mamadera de gallo. Que yo he llegado a este puesto no por idiota. Yo sé muy bien lo que sucede en este pueblo. No me digas, chico. Bueno, ¿y quién te tiene a ti tan bien informado? Porque por lo visto sabes muchas cosas que yo no sé. ¿Y por qué Abraham no se muda de este pueblo? Porque tú me quieres demasiado, chico. Y tú no puedes vivir sin mí. Yo estoy seguro, mira, que si yo me mudo de este pueblo, tú te mueres de tristeza. ¡Quietos! ¡Mío! Y estos muchachos tuyos son siempre así tan nerviosos, chico. Pero es que así uno no puede conversar. ¿Ah? Así no se puede conversar. Yo te conozco, Numa Pompilio, y sé que has trabajado como un burro para tener lo que tienes. Y conozco a Abraham. Y sé que nadie les ha regalado ni un centavo de todo lo que se han ganado. Ahora díganme, ¿de qué sirve tanto esfuerzo? ¿Cuál es la utilidad de ese bienestar? Si todo corre peligro por el odio, la venganza, el rencor y la posibilidad cierta de una destrucción mutua. Es que ustedes son brutos. No, ustedes son inteligentes. Pues ejerzan esa inteligencia. Bueno, ¿y qué puedo decir yo, Emilio? Mira, yo soy un ganadero, chico, con poquitas reses y un conuco para el consumo de la casa. Yo por mí, bueno, a mí no me importa, chico. Ah, mira, y Emilio, te voy a presentar a mis otros dos hijos, chico. Mi hijo Aarón y mi otro hijo Darian. ¿Te acuerdas de ellos, no? Sí, cuando eran unos niños. Señor. Mire, muchachos, acomódense por ahí. Aarón, acomódense por ahí. Usted también, Darian. Que aquí se están diciendo cosas muy interesantes, ¿sabes? Me hacen el favor y me abren bien los oídos y me ponen a funcionar la memoria esa. Porque como le dije anteriormente, se están diciendo cosas muy interesantes aquí que van a hacer historia en este pueblo. Y tú, Numa Pompilio, mira bien estos muchachos. Que si yo algún día me llego a morir o me pica alguna culebra, ellos son los que van a pagar mis deudas y a cobrar las que me deban. Porque te aseguro que están educados en la Biblia, Numa Pompilio. O sea, ojo por ojo y diente por diente. Abraham, tú continúas con tus veladas amenazas y tu cara dura, tratándome como si yo fuese un idiota. ¿Pero qué te pasa a ti, chico? ¿Es que tú crees que yo me chupo el dedo? Bueno, pudiera ser, chico, porque por ahí hay mucha gente grande que no ha perdido la maña. No, si yo no vengo a discutir mis mañas, sino las tuyas, que ya son muchas e intolerables. ¿O es que acaso tú crees que yo no sé que tú le tumbaste la cerca a Numa Pompilio y le pelaste los hijos, mandándoselos desnudos a través de todo el pueblo? No me digas eso, chico. Y a esos muchachos no les dio vergüenza, ¿vale? Mira, ¿tú sabes qué pienso yo? Que un hombre de tu jerarquía política, chico, no debería perder su tiempo en este pueblo, en esos chismenes baratos, chico. Habiendo tantas cosas carentes en este país, cosas importantes, ¿sabes? De manera que yo vengo a regañarte y tú vienes a cuestionar mi gestión de gobernador del estado. Hay que ver que tú sí tienes riñones, Abraham Paredes. Pa' que tú veas que no. Pa' que tú veas que no. Pues tengo unos coliquitos por aquí que me están molestando, ¿sabes? Usted es un gallapero. Un asesino. Yo a usted lo tengo que ver con la boca llena de mosca. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, Dios mío!
presencia de un Sarmiento no le falte respeto a mi padre. Tú, Aarón, eres un bastardo. El hijo de una loca. Es que ni siquiera podemos estar seguros de que eres un Paredes. Porque tu mamá se acostaba con cualquiera que se lo pedía. Te voy a hacer tragar cada una de esas palabras. ¡Cállate, gallina! ¡Y suéltame! ¡Mauricio! ¡Suéltame a ustedes! ¡Y a ti también! ¡Suelta esa navaja, vale! ¡Suéltame! ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Detén esto! El ofendido soy yo, chico. Mi hijo lo que está haciendo es defenderme. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? ¿Que le diga que no tenga sangre en la vena?